Los cortometrajes deberán durar un máximo de 3 minutos y medio, deberán ser originales e inéditos. ¿Qué más? ¿Tiene más de 18 años? Muy gracioso. Lo primero es el dinero. Con eso no tenemos ni para empezar. Podemos hacer un crowdfunding. Tú ocúpate de encontrar una buena historia. Algo que te remueva por dentro, que te llegue al corazón. Con mensaje. Ah, y tiene que haber acción y aventura. Ternura, romance, pasión. Erotismo, sexo, lujuria. Necesitaremos actores. Hagamos un casting. No, olvídate. Llamo a la agencia y le pido que nos manden un par. A ver, pide por esa boquita. Quiero dos protagonistas, hombre y mujer. Ah, y un antagonista. Y a rodar. ¿Qué dice? Llegan puro, inmaculado. Tengo que ayudarles a crear su personaje. Vestuario. Maquillaje, postichería, peluquería. Decorados, localizaciones. Lujo, glamour, exotismo. Música. Y efectos de sonido. Tú preocúpate de buscar un buen conflicto. ¿Qué les pasa? Ambos quieren algo y están dispuestos a todo para conseguirlo. ¡Ah! Ambos quieren el pastel, pero lo que necesitan es aprender a compartir. Y ya está. Eso es todo. No, hombre, ahora viene un giro de guión. No acaba de convencerme. ¿Con unos buenos diálogos? ¿Y cómo acaba la historia? No lo sé. A ver, la historia siempre se termina de escribir en montaje. Necesitamos un final sorprendente. Y que los personajes hayan aprendido algo. Que prevalezca el bien, que triunfe la virtud. Que no deje a nadie indiferente. Que no deje a nadie indiferente. El pastel. Acertada metáfora. Epítome de la vacuidad de una decadente sociedad de consumo que nos interpela con una lógica un tanto necesaria, a fin ¿No de has cuentas, terminado? pero oiga, ¿pero Mira, esto me qué tenéis es? hasta el moño de la narrativa autorreflexiva y de la metaficción de los cojones. Así que Otto, vamos a Otto, venir al oye, grano. Otto. Me cago en la ruptura de la cuarta pared y en la madre que la parió. ¿Y cómo acaba la historia? No lo sé. La historia siempre se termina de escribir en montaje.